Buenas tardes. Buenas tardes, señora Rosemary. ¿Cómo está? Bien, acabo de ingresar. Buenas tardes. Qué bueno. Oye, ingresaron. Ah, estábamos todavía en la hora, ¿no? No, 5 minutos tarde. Buenas tardes con todos. ¿Qué le digo? Buenas tardes con todos presentes. Señora Erika, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Esperando acá con ansias que nos enseñen lo del día huerto. Genial. Listo. Qué bueno. Muy bien. Ahorita Daniela nos hace un recorrido sobre su biohuerto. Ella sí tiene un biohuerto. Sí, y todos macetas. Yo acabo de ver sus espacios también. He visto que muchas tienen un jardincito con tierra, ¿no? Y de hecho eso es mucho mejor, ¿no? Porque por lo que hemos visto ayer, el tema de los volúmenes, ¿no? Que en maceta no se puede sembrar todo, pero si uno tiene una tierra, la puede mejorar con abonos ecológicos y tener un súper huerto, ¿no? Esperamos un minutito más. Somos 6, 7. Bueno, creo que a las 5:40, sí, empiezo con el recorrido en el huerto. Y como les conté ayer, toda mi familia, también agricultores, mis dos abuelos han venido de familias de agricultores, y en mi familia es de Alemania, y ahí los huertos urbanos surgieron o resurgieron después de la guerra o en el tiempo de la guerra, ¿no? Normalmente los huertos urbanos siempre han surgido en momentos difíciles, en momentos de crisis, ¿no? Como una guerra. Ahora en la pandemia también nos damos cuenta de lo importante que son. Y mis abuelos en Alemania tenían un huerto
que lo llamaban huerto de las, huertos de la Victoria. Y eran huertos muy pequeños, donde tenían muy poco espacio, y a veces tenían una pequeña cabaña para guardar algunas cosas, para tener un kitchenette o algo para preparar comida, ¿no? Para estar. Y tenían muy pocos, pequeñas parcelas, ¿no? Donde realmente el objetivo era producir alimentos, ser lo más eficiente posible en menor espacio, ¿no? Que es lo que ahora en la ciudad también es lo que necesitamos hacer, ¿no? Ver cómo podemos usar el espacio de manera más eficiente para poder realmente ahí producir nuestros alimentos. Muy bien. Se está conectando alguien más. Genial. Miguel se fue. Bien. Bueno, les voy compartiendo una foto para quienes ya están. Ah, no, no puedo. Me tienen que dar, me tienen que permitir hacer esto. Ya, bueno, después les enseño una foto de mi huerto antes y después. Yo me he mudado a esta casa donde estoy ahora hace un año, casi exacto. Y de hecho la terraza no tenía ni una planta cuando me mudé y ahora sí ya está siendo cada vez más verde, ¿no? Y el huerto igual está en constante transformación, ¿no? A ver, vamos a esperar que regrese Miguel también para que me permita compartirle unas fotos, para que podamos conversar, porque creo que no. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ya somos 9, creo que vamos empezando. Bueno, vamos a esperar que regrese Miguel, voy a ver dónde está. Buenas tardes, señorita. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estaba viendo sus espacios. Qué bonito. Gracias, señorita. Disculpe la tardanza. A ver. Muy bien. Bueno, ahí les he preparado también unos materiales para enseñarles, ¿no? Ahí está todo lo que podemos también sacar semillas o multiplicar en casa, ¿no? Hay una jabita, así una jaba así, creo que incluso más grande se les han entregado. No sé si ya les han puesto esa telita, que es una tela llamada Tarflex. Es como un plástico muy grueso que usan para banners, hasta para veleros. Y yo normalmente no recomiendo mucho usar plástico, pero este material es indestructible, les va a servir un montón y durante años, por eso hemos optado por ese material, ¿no? Bien, bueno, vamos a esperar que regrese Miguel, creo. Ay, ahí están con sus baldes también de pintura, genial, y aceite, esos baldes también sirven bastante, esos que son así grandes, ¿no? Genial. Bien. Bueno, si no, para quienes ya están, les empiezo a enseñar mi huertito. Okay. ¿Presento luna? Sí, también tengo una gatita, que para el huerto no siempre es una bendición, por si acaso. Ahí les puedo compartir, para quienes tienen gato, les voy a compartir algunos tips para que no se bajen todas las plantas, ¿sí? Bien, bueno, les cuento que acá en la entrada ya tengo algunas plantas comestibles. Como les enseñé antes, ¿no? Mi pitahaya. Algunos, esos son de la familia de los brócolis. Es una col que se llama romanesco. No sé si va a poder ver bien. Es un tipo de brócoli, pero que tiene una forma bien, bien particular. Creo que el internet aguante, voy a tener que ver hasta dónde. Bueno, acá tengo una parte que es como una jabita, acá tengo una estructura también con botellas, algunas jardineras encima, ¿no? También, como les comenté ayer, sirve también sembrar en ese tipo
de bidones de agua, ¿no? De plástico. Tengo muchas macetas, pero acá tengo un pequeño espacio. Si es que tienen tiempo, les recomiendo también hacerse un pequeño espacio para trabajar, para tener los almácigos, ¿no? Y acá, digamos, empieza el huerto. Tengo ahí unas fresitas, lechuga. Acá tengo una higuera. Miren quién me está visitando acá. A ver. Una mariposa, que también no siempre, como les digo, es una bendición porque la mariposa pone huevos bajo las hojas y ahí salen los gusanitos, ¿no? Las orugas que se van comiendo la planta. Aquí tengo camote también en mi maceta más grande. Ven este macetón, ahí sí se puede sembrar zapallos, papa, camote, ¿no? Pero se necesita una maceta bastante grande. Ahí tengo unas jardineras con lechugas. Ahí está. Esta es caléndula, una planta medicinal y una flor comestible muy, muy bonita, rica y muy medicinal también. Y bueno, ahí tengo muchas más jabas y macetas, más brócoli, más coles, más tuerzo, estas flores, ¿no? Que también son comestibles. Y acá un aguaymanto también en una java. Como les decía ayer, ¿no? Las jabas de madera, que también nos pueden servir bastante. Bueno, aquí un par de plantas aromáticas, ¿no? Acá el mastuerzo, que es muy decorativo y en realidad una de mis recomendaciones siempre es poner bastantes flores en el huerto. Siempre es bueno tener flores. Si se pueden comer, mejor, ¿no? Pero las flores, ¿por qué son tan importantes? Porque atraen los polinizadores, ¿no? Atraen abejas. Este mastuerzo, por ejemplo, me atrae también colibríes. Siempre me visita un colibrí casi todos los días para tomar el néctar de estas flores, ¿no? Y también ayudan con la polinización de otros cultivos, ¿no? Si tenemos tomates, ajíes, por ejemplo, ahí también nos ayudan a polinizar, ¿no? Somos 13, creo que. Vamos a hacer los hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción igual teórica, ¿no? Sobre cómo podemos propagar plantas. Propagar significa básicamente multiplicar, ¿no? ¿Cómo podemos multiplicar las plantas en nuestro huerto? Y también vamos a ver algunos tips para la siembra, para el trasplante. Genial. Bien. Bueno, voy a empezar a compartir una pequeña presentación, entonces. A ver. Debe estar. Está, ya. Muy bien. A ver, me avisen si se ve. Espero que sí. Bien. Bien, como les digo, hoy el tema es propagación de plantas y eso va a ser un poco nuestra hoja de ruta, ¿no? Va a ser propagación de plantas. ¿Qué tipos de plantas hay? Vamos a hacer un pequeño repaso. Siembra directa e indirecta. ¿Qué significa eso? Métodos de germinación y algunos tips para la siembra y el trasplante. Y después vamos a la parte práctica de siembra y trasplante. Para esto, quería preguntarles si todos han recibido sus materiales y si los tienen más o menos cerca. Igual después les voy a dar un par de minutos para que se puedan instalar con todos sus materiales, pero hoy los vamos a necesitar. ¿Sí? Perfecto, ya tienen todos. Después igual, como les digo, les voy a dar un par de minutitos para que se puedan instalar en su mesa con todos los materiales, ¿sí?
Listo. Empezamos. Bienvenidos a todos. Ya estamos, ya somos bastantes. Perfecto. Listo. ¿Pueden ver bien la presentación? Listo, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Qué es lo que hemos aprendido ayer? ¿Cuáles son los cuatro factores que tenemos que tener en cuenta cuando queremos planificar? Eran cuatro principales. ¿Quién se acuerda? A ver, pueden escribir, pueden prender sus micrófonos también. Tenía que tener luz, o sea, en el sitio donde íbamos a poner los maceteros, tenía que tener luz, y tenía que ser un macetero adecuado para cada planta, ¿no? Para cada semilla. ¿Qué más era? Luz, espacio, ya tenemos dos. Nos faltan dos. Volumen. Volumen. El volumen, muy bien. Ajá. Perfecto. ¿Y qué más? ¿Cómo decidíamos qué plantas íbamos a sembrar? ¿De qué dependía? Temporada también. La temporada. Bien, temporada. Y una cosa más. Los marcos de plantación, el radio que tiene que haber. Sí, eso también era importante. Bien, ¿no? Ver bien que cada planta tenga su espacio, no tanto el volumen como el espacio entre plantas. Perfecto. Y nos faltó temporada, ya dijeron. ¿Y qué más? ¿Potaje? ¿Cómo? ¿Con potaje? A ver. ¿Qué más era? ¿Era? ¿Quién se lleva bien con quién? ¿No? Las asociaciones. Esos son los cuatro factores que hay que tener en cuenta. Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a ver un tema que también es importante, es el tema de qué tipos de hortalizas conocemos, porque hay diferentes hortalizas. Ayer le hemos hablado un poquito, pero no en detalle, ¿no? Les he hablado de hortalizas de hoja, por ejemplo, ¿no? Y tipos de hortaliza, nos recordamos, ¿no? Eran plantas comestibles. Ahora, ¿qué tipo de hortaliza se refiere a qué parte de la planta nos comemos? ¿En qué pueden pensar? Tenemos hortaliza de hoja. Bien, hortaliza de hoja. Lechuga, acelga, rabanito. Ya, rabanito. ¿Qué parte del rabanito que nos comemos? Espinaca. Ya, eso sería otra hoja, perfecto. Y el rabanito como ejemplo. ¿Qué parte del rabanito nos comemos? ¿Nos comemos las hojas? El fruto. La hoja, básicamente, ¿no? Uh-huh. Bien. Y si nos imaginamos una planta, o otras plantas, ¿qué parte de la planta más nos podemos comer? Ya dijo Julia el fruto, ¿no? Como un tomate, un ají, eso sería un fruto. ¿Qué más? ¿Qué partes de la planta conocemos? El tallo. ¿Qué podría ser una hortaliza donde nos comemos el tallo? Apio. Perfecto, el apio. Bien. Ajá. Poro. El poro también, ¿sí? Uh-huh. Bien. La hoja de la beterraga también se puede hacer tortilla de verdura. Muy bien. Hay muchas que tenemos, por ejemplo, la beterraga, donde normalmente nos comemos la raíz, pero las hojas también son comestibles, ¿no? A mí también me encanta comerme las hojas de la beterraga en tortilla, ¿no? Con un poco de huevo. Bien. A ver, ¿qué otra parte de la planta conocemos? Ya hemos hablado de tallos, hemos hablado de hojas comestibles y de frutos. ¿Qué otras partes de la planta hay? Ah. A ver.
Nos faltan dos. La zanahoria. ¿Verdad? Nos faltan tres. Raíz era una, bien, como la zanahoria. Han mencionado otros, ¿no? La beterraga, el rabanito también. Nos faltan dos más. La cebolla. Sí la ha escrito Daniela. Cebolla china. ¿Y hay plantas donde nos comemos las flores? Ah, no sé. Las flores. La señora Lisiel. ¿Conoce flores, la señora Lisiel? Que nos diga qué flor conoce. A ver, les voy a enseñar una. Les voy a enseñar una flor comestible, que es esta, que es el mastuerzo, ¿no? ¿Qué? Es. Buenas tardes, señorita Daniela. Disculpe que recién he ingresado porque no podía entrar al Zoom. No se preocupe. Justo estamos hablando de qué tipo, qué parte de las plantas nos podemos comer y estamos hablando de flores comestibles, como el mastuerzo, hay otras flores comestibles como la caléndula, diente de león también, ¿no? ¿Qué otras flores conocemos? Hay una que muchas veces no estamos conscientes que nos estamos comiendo una flor. El brócoli, los coles también son flores. ¿No? Por algo se llama así, coliflor. La alcachofa. Flor. Muy bien, sí. Exacto. Muy bien, entonces ya tenemos, ya hemos hablado de hortalizas, de raíz, de tallo, hoja, flor. ¿Qué nos falta? Nos falta una sola cosa. ¿Qué viene después de la, cuando una planta desarrolla una flor, qué es lo que viene después? El fruto. El fruto. Semilla, ahí nos perfecto. Las semillas. ¿Qué semillas nos comemos? Hay muchas. Y en el Perú más que en cualquier otro país, creo. Cansabora. Tenemos, a ver, nos están preguntando en el chat. Bien, quinoa. Ajá, kiwi, cacanito, todos los que son, bien, lentejas, ¿qué más? Garbanzo, exacto. Todo eso, esa parte de las familias de las menestras o legumbres, también. Todo lo que es lentejas, garbanzo, payare, ¿no? Habas. También. Linaza también es una semilla. Y una, la linaza es una semilla, ¿no? Sí, también. Ajá. También. Bien. Linaza, sésamo, ¿no? El ajonjolí. Hay otra semilla más grande que es una de mis favoritas porque la usamos un montón. La cocinamos un montón con eso. ¿Maíz? Es blanco, sí, justo iba a darles unos tips. El maíz, el choclo, ¿no? Todo lo que, donde nos comemos la semilla. Perfecto. Bien, ya hemos, ¿no? Podemos encontrar entre todos estos. Bulbos y raíces son un poco distintos, pero ambos crecen de raíz, ¿no? Ambos crecen bajo de la tierra. Bien, ahí tenemos ejemplos para cada uno. Todos esos ejemplos me lo han dicho. Menos que nos hemos olvidado. Bueno, espárrago, ¿no? Que también, también nos comemos el tallo. Perfecto. Ahora, ¿qué les he puesto esta pregunta? Porque depende del tipo de planta, hay diferentes formas de propagarlos, hay diferentes formas de multiplicarlos, ¿no? Hay algunas plantas que crecen de semilla, hay otras plantas que no, ¿no? Entonces les voy a enseñar, eso lo vamos a hacer breve porque hoy va a ser una parte más fuerte así práctica, ¿no? Pero igual creo que es importante saberlo, ¿no?
he visto mucha gente que ve un video en YouTube, se emocionan porque han visto que hay gente que saca las semillas de la fresa y lo hacen germinar y piensan que así se puede tener una planta de fresa. Pero es muy difícil sembrar fresa de semilla. ¿Por qué? Porque normalmente se propaga por estolones. Ven ahí en el grafito una planta de fresa, ¿no? Y a ver, voy a agarrarlo. Ya, está. Bien. Ven ahí esa planta de fresa, ¿no? Y ahí ven como una rama, ¿no? Una rama un poco más gruesa. Y cuando esta ramita toca el suelo, ahí echa raíces y vuelve a nacer una nueva planta. Eso se llama estolones. Hay otras plantas también aromáticas que se propagan así, como la menta, la muña, ¿no? Si han tenido ese tipo de hierbas aromáticas, van a darse cuenta que tienen los tallos normales y de vez en cuando les sale un tallo bien grueso y eso se llama estolón. Y cuando toca tierra, ahí, por ahí va a seguir propagándose, ¿no? Muy bien, hierbabuena también, sí. Todo que es de esas familias también, ¿no? Menta, hierbabuena, muña. Bien, y si han tenido y han de repente incluso sembrado ese tipo de plantas en tierra, hasta van como por debajo de la tierra y echan raíces y son súper invasivas esas plantas, ¿ya? Para quienes tienen un espacio así con tierra, les recomiendo que menta, muña, etcétera, lo siembren en maceta igual. O siembren una maceta rota en la tierra, pero para evitar que se apodere de todo el huerto. ¿Sí? Bien. Bueno, hay muchas plantas que pueden crecer de sí mismas, ¿no? Creo que todos hemos visto ahí una cebolla que empieza a germinar, ¿no? Y la buena noticia es que se puede sembrar y van a salir nuevas cebollas abajo, ¿no? Lo mismo, bueno, esto lo que pasa con la cebolla, con el ajo, esos son bulbos, ¿no? Que podemos sembrarlas tal cual, un diente de ajo entero o cortado, y va a volver a crecer, ¿no? También tenemos los tubérculos, ¿no? Como la papa, que es la semilla misma que nos comemos también, ¿no? Y cuando germina, la podemos sembrar. Para la papa, les doy un tip especial después, igual para el camote. Rizoma es otra forma de propagar plantas bien interesante. Por ejemplo, el kion y el palillo o la cúrcuma, también la podemos... ¡Habla! ¿No? Bien. Lo conecté aquí y se me ha... Y para esto es importante que dejen germinar o que cuando lo quieren sembrar se aseguren que hayan yemas, ¿no? Que son como esos pequeños que tiene el tío, ¿no? Por supuesto, también hay muchas plantas que podemos sembrar desde la semilla, ¿no? Si es que tenemos un ají que se nos ha secado, podemos ahí mismo extraer las semillas del mismo ají, del mismo tomate, de los pimientos, para sembrar. Mi recomendación igual es dejarlo secar, ¿sí? Al menos un par de días. Si no, o una semilla, por ejemplo, que se ha hongueado, es muy difícil que funcione, ¿sí? Lo mejor es lavarlo, por ejemplo, para el tomate. Cuando nos comemos el tomate nos damos cuenta que las semillas tienen como una baba, ¿cierto? Como un poco de salida. Eso hay que lavarlo bien, ¿no? Hay que lavarlo muy bien y ahí dejarlo secar y ahí lo pueden sembrar. Pero bueno, las diferentes formas de siembra y algunos tips para la siembra lo vamos a ver ahora también. Bien. Y nos faltó un último grupo que son los esquejes, ¿no? Los esquejes es básicamente una rama cortada que la ponemos en agua y vuelve a germinar. Por ejemplo, acá les tengo un súper esqueje que ya está, ya tiene que ser trasplantado urgente. Es
A ver si lo pueden ver bien. ¿Se ve? Ajá. Es una hierbabuena. Le he cortado una rama así de mi hierbabuena que tenía. Corté. Solamente silencio. No lo he puesto en agua. Y miren cómo ha crecido. Y ahora lo pueden trasplantar a una maceta y les va a crecer bien bonito. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos los cinco grupos. Ahora vamos a ver uno por uno cómo podemos hacer. Bueno, pueden dar un ejemplo para cada uno. Ya les he dado algunos ejemplos, ¿no? Tubérculos, ¿qué podría ser? A ver, está en el chat también. Tubérculos, papa, camote, perfecto. Yuca también. También tenemos oca. ¿Qué más hay? Mashua, ¿no? Oyuco, perfecto. Todo eso son tubérculos, ¿no? Bulbos. ¿Qué sería un bulbo? Ya les digo un ejemplo, ¿no? La cebolla, el ajo también, ¿no? Perfecto. Rizomas. ¿Qué era un rizoma? Un rizoma, básicamente voy a regresar. Un rizoma es cuando del mismo rizoma que comemos, como por ejemplo el quión, sale otra plantita. Hay como una planta madre y de las yemas que tiene por debajo salen nuevas plantitas y nuevos frutos, ¿no? Perfecto. Les dije quión y qué más. Les di otro ejemplo, creo. Quión y cúrcuma. Perfecto. Bien, estolones. Un ejemplo así para estolones, no hay muchos, ¿no? Básicamente, bueno, ya me han dicho algunos, ¿no? La menta, la hierbabuena y la fresa. Esquejes. ¿De qué plantas podemos sacar esquejes? De cortarles ramitas y volver a propagarlas. ¿De qué planta podemos sacarle esquejes? Hierbabuena, sí. Casi todas las aromáticas. No todos, pero casi todos. ¿Sí? Romero, albahaca, hierbabuena, menta, todos estos les podemos sacar esquejes. Bien, y semillas, ya vamos a ver. Casi todo se puede sembrar de esta semilla también. ¿Cómo hacemos un esqueje? Es muy sencillo, realmente hay que buscar una ramita de la hierba aromática y cortarla nada más. 15 centímetros debe tener mínimo, ¿no? 15 centímetros más o menos así. Y lo que hay que hacer es cortarle en diagonal, ¿sí? Hacerle un corte en diagonal para que tenga un poco más de espacio en la base para que pueda absorber mejor el agua y ahí desarrollar las raíces. Lo que también podemos hacer es quitarle las hojas que están abajo, ¿sí? Algunas hojitas, dejar un par de hojas arriba, 5 o 6 hojas suficiente en realidad, ¿sí? Dejarlo un poco pelado por abajo y ponerla en agua. Y esperar hasta que tenga bastantes raíces. Primero le va a hacer salir una sola raíz gruesa y después le van a salir raíces así finitas, chiquitas. Cuando tenga esas raíces finas, ahí la podemos pasar a una maceta. Y eso es todo el truco. Ahora, bulbos y tubérculos también son bastante fáciles de reproducir, ¿no? Podemos germinar un ajo, podemos, por ejemplo, cortar el poro también, dejarlo en agua, vuelve a crecer y lo sembramos y tenemos un nuevo poro, ¿no? Los tubérculos también, la papa, el camote, ¿no? Cuando germine uno, de frente a la tierra, ¿sí? Lo que podemos hacer para la papa es usar costales. Si es que no tenemos la suerte que tienen algunos que tienen jardín, sino queremos sembrar esto en nuestras terrazas, les recomiendo esos costales. Esos costales así de azúcar, esas grandotas, esto hay que usar. Le vamos a hacer huecos abajo, llenamos con un Pero de poquito de papel, ¿no? centímetros, De sí. papel. Puede ser de papel, pueden ser esos sacos de yute también, si tienen acceso a estos, ¿no?
pueden ser de plástico también, porque lo que sí, el papel a veces, igual son bastantes capas, pero a veces no aguanta la humedad, ¿no? Esos costales de plástico sí, donde le podemos hacer huequitos abajo, le llenamos así 20 centímetros de tierra y metemos la papa ya germinada. Y de ahí va creciendo. Y cuando ya la planta tenga así de hojas, 40, 50 centímetros, le vamos agregando más tierra y vamos subiendo los bordes del costal. Y así se siembra la papa en costal. Les voy a dejar después igual un videíto que explica pasito a pasito cómo se hace ese proceso. ¿Y eso para es que en tierra hacer. O no? O fuera de la tierra nada más. Se puede sembrar en esos costales, sí hay que ponerle un buen sustrato, ¿no? Como conversamos ayer, la papa sobre todo necesita un sustrato que sea bastante esponjoso para que no se pudra adentro, ¿no? Pero como siempre en la agricultura urbana es bastante experimentación, ¿no? Es experimentar a ver qué tierra, qué sustrato les funciona. Si tienen jardín, pueden sembrarlo de frente en el jardín, pero igual les recomiendo, mientras vaya creciendo la planta, que le vayan echando más tierra a los costados, ¿sí? Bien. Perfecto. Algo súper fácil también para reproducir en maceta es kiom, ¿no? Eso, ese kiom, por ejemplo, me ha salido de una maceta chiquita. No, yo pensaba que no me va a dar y me ha dado un súper kiom. Y pueden dejar germinar un pedacito, ¿no? Y enterarlo de frente. Igual es recomendable dejarlo remojar una noche, ¿no? Que esté en humedad, que necesita esa humedad para germinar, ¿no? Y una vez que esté germinado, que lo hayan dejado remojar un poco, lo siembren en una maceta. Puede ser un bidón de agua, una maceta chiquita de 5 litros, ¿no? Pero eso sí, ese tipo de cultivos se demoran. Hay algunos, como, o sea, sobre todo los rizomas, como el quión y el palillo, se demoran bastante, se demoran meses en crecer, ¿no? Entonces, si queremos algo más inmediato, mejor sembramos algo que no se demora tanto, ¿no? Y ahí vamos a ver el tema de la siembra. Hay dos formas de siembra. Eso también es muy importante saber. Hay lo que llamamos siembra indirecta y siembra directa. Siembra directa, como lo dice el nombre, es tomo la semilla, la meto a la tierra o la maceta o a su contenedor final, ¿no? Pero la siembro directo, no le hago al masiguero, semilleros, nada de esto. La meto de frente. ¿Y qué puedo hacer con siembra directa? Es rabanito, zanahoria, betarraga, nabo, algunas flores también, como la caléndula, mastuerzo. Todo eso puede ir de frente a la tierra. Pero para la mayoría de las hortalizas es recomendable hacerle semilleros, hacer siembra indirecta. Para eso hacemos almácigos, ¿no? Ser almácigo significa tener una plantita en semillero, ¿no? Es como siempre digo, es como hacerle, prepararle la cuna para que pueda crecer bien, desarrollarse bien, y cuando ya es lo suficientemente grande, se puede mudar a una maceta grande, ¿no? Y eso lo hacemos con ajíes, pimientos, tomates, todo lo que tiene frutos grandes. También alberja, lechuga, rúgula, espinaca, todo lo que tiene. Es la mayoría de las hortalizas que debemos sembrar de manera indirecta. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver, ¿esto qué es? ¿Es siembra directa o indirecta? Directa. Indirecta. Porque le hemos hecho ahí unos semilleros, ¿no? Hay muchas diferentes formas de hacer semilleros, de hacer germinar una semilla. Podemos hacer también pruebas de germinación. Si tenemos semillas muy viejas y no sabemos si funcionan todavía, podemos hacerla germinar para ver qué cantidad germina también. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo las podemos hacer germinar? Podemos hacer germinados en un pedacito de algodón, ¿no? Si tenemos, podemos hacerlos germinar en una servilleta dentro de uno de esos envoltorios de aluminio, ¿no? De las galletas, por ejemplo, de los dulces. Y eso es una manera que funciona bastante bien. Vamos a poner, sí, vamos a mojar una servilleta que esté bien húmeda y le metemos las semillas. Ah,
la envolvemos y la ponemos dentro de esa envoltura de aluminio, ¿no? Cualquier envoltorio así de una galleta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesita la semilla para germinar? Necesita dos cosas, dos condiciones, ¿no? Uno es que necesita estar húmeda. Eso es muy importante. Tiene que estar húmeda la semilla, si no, no germina, ¿no? Y lo otro es que, ¿qué más necesita la semilla? ¿Necesita luz o sol? ¿Qué piensan? Luz. ¿Luz? Sí. ¿Qué más? A ver. No necesita luz la semilla. ¿Dónde está la naturaleza? Está bajo la tierra. Bajo la tierra, ¿cierto? Y ahí no tiene mucha luz. Entonces, para germinar, la semilla no necesita luz. Más bien necesita un lugar con un poco de sombra. Yo un tiempo he germinado mis semillas bajo mi cama, ¿ya? No necesariamente tienen que hacer eso. Pueden tener un lugar en la cocina, ¿no? O cualquier espacio que tengan, pero que no le caiga sol directo, ¿sí? Bien, otra forma de germinarle semillas es usar semilleros. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Como les dije ayer, hay un montón de semilleros que nos sirven. Hay semilleros así profesionales, de materiales no específicas para la huerta urbana. Y este tipo de material se degrada. Así que si tengo una planta aquí dentro, la puedo trasplantar tal cual. La pongo en mi maceta y es... Bien, también podemos usar, yo por ejemplo, la semana pasada me pedí algo para comer y me han dado ese tipo de envases. Aquí también voy a sembrar, también cualquier tipo de vasito de plástico que tengan, de yogur, de bebidas, todo nos puede servir para semilleros, ¿ya? También esas bandejitas de huevo, como les comenté ayer, ¿no? Todo nos va a servir para los plantines. Y ahí hay dos formas, ¿no? Puedo tener como uno de estos, que es como un semillero individual, ¿no? Aquí puedo poner 2-3 semillitas y espero que me salga una plantita. O pongo una sola semilla para ver si germina, ¿no? Mientras también puedo hacer como semilleros en bandejas o incluso en jabas grandes o en macetas grandes, ¿no? Aquí, por ejemplo... Puedo llenar todo esto de tierra y puedo meter un montón de semillas, pero después tengo que separarlas cada una, ¿no? Pero este tipo de envases también sirven porque son como mini invernaderos, si se dan cuenta. No pueden servir también botellas cortadas, ¿no? Botellas plásticas, todo. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo sembramos esta semilla? Uy, está. Esos son los tips que vamos a tener en cuenta cuando vamos a empezar a sembrar ahora. Es, como les digo, siempre tiene que estar húmedo, ¿sí? Si hacemos nuestro semillero y le metemos tierra, siempre tiene que estar húmedo, nunca se debe secar. Si lo dejamos secar por varios días, ya no va a crecer, ¿sí? Eso es algo que va a ser una tarea de mantenerlo constantemente húmedo, siempre estar chequeando si se está secando, hay que regar, ¿sí? Hay otra regla importante, que es hay que enterrar la semilla a una profundidad de 2-3 veces su tamaño. Ahora, imaginémonos una semilla de lechuga, que son semillas diminutas. Esas apenas hay que cubrirlas con tierra. Si la metemos así muy profundo, si le hacemos un hueco así y la metemos muy abajo, no va a poder salir nunca, porque es muy chiquita la semilla. Mientras si, a ver, imaginémonos una semilla de mango, que es una semilla así, ¿no? Esta sí, si la pongo 2-3 veces su tamaño, la tengo que enterrar en casi medio metro de profundidad, ¿cierto? Bien, eso es como una regla general, ¿no? Como les digo, mantener húmedo nuestros semilleros va a ser clave para que nos funcione bien y evitar que le caiga la luz, al menos hasta que germine. Una vez que vemos que están saliendo hojitas, ahí sí hay que sacarla a la luz, ¿no? Ya sabemos, luz no es lo mismo que sol directo,
Pero sí necesita luz, ¿no? Cerca de una ventana o sí en un lugar donde ya, ya le caiga un poco de luz. Bien. Y ahí vamos a ver también los tips cuando hay que trasplantar. Porque necesitan tener un tamaño mínimo para poderlas trasplantar también, para que no se estresen. Porque las plantas, igual que nosotros, se estresan también. Y el último paso es trasplantar ese plantín, ¿no? Como los hemos dado nosotros ahora, esas lechuguitas, que ya están grandecitas, que ya tienen 4, 5, 6, la mía tiene 6 hojas, ¿no? Eso es un buen tamaño para trasplantar. Ahora, vamos a la parte práctica. Igual les quería enseñar qué tipo de semillas les he metido, ¿sí? Porque cada uno ha recibido un kit así, ¿no? Con una bolsita, ¿no? De papel, y adentro hay tierrita, hay semilleros, y hay dos diferentes tipos de semillas. Entonces, casi todos creo que tienen el gancho rojito, morado, deben tener esta planta dentro, que es el ataco rojo. También le dicen sangoracha, acá solamente lo he conocido como ataco, y significa la que no se marchita. Es una planta muy, muy guerrera, una planta medicinal también, de la cual nos podemos comer las hojas chiquitas, las hojas frescas, las hojas jóvenes, y también la semilla. Es de la familia de la quinoa, ¿no? Se ve en la imagen que es muy parecida a la quinoa, y también nos podemos comer sus semillas. Y casi, bueno, no, en realidad todas las semillas que les he dado son semillas que una vez cuando crece la planta, y desarrolla flor y desarrolla sus propias semillas, podemos sacar cientos, si no miles de semillas de una sola planta, ¿sí? Cuando dejamos florecer una lechuga, por ejemplo, de ahí podemos sacar semillas, un montón, ¿sí? Para el ataco rojo, a mí me gusta también porque es bastante decorativo, ¿no? Como les digo, da bastantes semillas, es bonito, atrae también algunas abejitas. Y cuando los comemos o cuando le hacemos infusiones a las hojas, también tiene ciertas propiedades y beneficios medicinales, ¿no? Es rico en proteínas, fibra, carbohidratos, vitaminas y algunas grasas esenciales, incluso es un súper alimento. Y también dicen que nos da vitalidad, ¿no? Evita que nos sentimos cansados, ¿no? Podemos tomarlo, como les digo, como infusión. Pero también nos podemos comer las semillas. Igual no les voy a leer todo esto, pero se los dejo para que después puedan investigar un poco más, ¿no? También les he puesto semillas de huacatay. Huacatay, ya sabemos, riquísimo, ¿no? Para preparar nuestra ocopa, yo a veces también lo pongo a salteados de verduras, ¿no? En realidad le da bastante sabor. Lo podemos comer fresco o un poco simplemente para condimentar, ¿no? Y tiene muchos beneficios también. Cuando tenemos problemas también infecciosos, de hígado, problemas digestivos, no tiene nada de colesterol, es muy, muy bueno también, es para el uso diurético, ¿no? Y nos ayuda incluso a combatir la bronquitis. Muy bien, les he puesto también semillas de eneldo, ¿no? Que es otra planta aromática, se usa bastante para sopas, ensaladas, pescado también. Me acuerdo que mi abuela siempre hacía como una ensalada con pepino, con eneldo, y también tiene muchos beneficios, nos refuerza el sistema inmunológico, por ejemplo, que ahora más que nunca es muy importante, ¿no? Y la lechuga, que una planta tan a veces pensamos que es bastante aburrida, ¿no? Pero una buena ensalada tiene muchos beneficios también. Es más, la Organización Mundial de Salud recomienda que todos los días deberíamos estar comiendo lechuga. Y acá ven por qué, ¿no? Combate hasta la anemia, que también ya sabemos es un problema bien grave en el Perú, ¿no? Bueno, les dejo todo esto. Ahora sí, nos vamos a la práctica. Les voy a dar unos 2-3 minutitos para que puedan venir con sus materiales. Por ahora necesitamos más que nada esa bolsita, ¿sí? Y voy a prender la luz para que me vean bien. Estoy unos minutitos. ¿Para qué? Sí.
Todas tienen su material, señoras, ¿verdad? Tienen su jabita, tienen su tierrita y tienen sus bolsitas. ¿Alguien no tiene? Señoras, ¿están ahí? Creo que todos han dicho que sí. Ahí está, ¿ves? Mira, la señora Eva está sacando ya su java con todo, con sus plantitas. Y también tiene sus hierbitas aromáticas, ¿verdad? Para empezar, vamos a sacar esta bolsita para sembrar. Bien, ahí está la java, genial. Ajá. Perfecto. Bien, primero vamos a empezar a sembrar. Me avisan, Daniela, si están... antes, hay dos preguntas acá en el chat. Ya, a ver. Ahí está. Aquí está el chat. Ah, el celeste. Ya, voy a buscar mi papelito donde he apuntado para cada uno. Aunque se van a dar cuenta, ¿ya? Les voy a mostrar cómo, ¿ya? Acá dentro deben encontrar... esto. Que son dos palitos de madera para etiquetar. Incluso las pueden cortar y tienen cuatro. Siempre es muy importante etiquetar qué es lo que han sembrado y atrás, en qué fecha. Eso es interesante para ver cuánto tiempo se ha demorado en crecer, ¿no? Para darle seguimiento. Esa siempre es una buena idea, porque a veces uno después se olvida qué es lo que ha sembrado o cuándo, ¿no? Y ya no sabemos ni si va a salir. Y acá hay dos semilleros, ¿no? Uno, que lo pueden replicar de manera muy fácil en casa, que es un conito de papel higiénico. Lo voy a abrir para que lo vean, ¿no? Lo que normalmente botamos en la casa, y lo único que le he hecho es hacerle cuatro cortes, ¿no? En uno de los extremos y lo he doblado. Ya tengo... muy sencillo. No te quiero. Muy fácil. Venga. Como les digo, que son un poco más profesionales, que a veces no son tan fáciles de conseguir porque muchas veces los importan, ¿no? Pero ya sabemos que podemos en realidad usar cualquier cosita que tengamos a la mano, ¿no? Hasta esas bandejitas que les enseñé ayer, estas bandejas de plástico también sirven un montón. Bien, y dentro de esto les he puesto a cada uno dos diferentes paquetes de semilla y ahí dice qué es. ¿No? Algunos deben tener, como yo, a ver, ¿qué tengo yo? Yo tengo un mix de lechuga, que son diferentes variedades de lechuga, ¿no? Porque conocemos no solamente la lechuga seda, ¿no? Sino hay también la lechuga roja, crespa, morada, hay unas bien bonitas que tienen como pecas. Ataco rojo. Perfecto, ahí hay un ataco rojo. Yo tengo, deben tener dos cada uno. Sí, y el yo tengo lechuga y llanté. Mix de lechuga. Voy a ponerlo en la PPT, ¿ves? El llantén también, una planta medicinal muy, muy buena. ¿No? Bien. Llantén. Pobrecito. Deben haber varios que tienen ataco. Pero uno de cada uno. Pues. Claro. Y les he puesto bastantes semillas adentro, como les digo, el ataco, por ejemplo, igual el llantén y la lechuga y todos los demás, desarrollan bastantes semillas. Entonces van a poder intercambiar también entre ellos, entre ustedes, ¿no? Van a poder hacer intercambio de semillas también, porque en poco tiempo van a poder tener cientos, si no miles de semillas y van a poder regalar, intercambiar, ¿no? Y sembrar más. Muy bien.
Perfecto. El celeste entonces era aguacate y lechuga. Todos los que tienen rojitos deben tener uno de ataco y el otro o es aguacate o mix de lechuga, si no me equivoco. Y deben haber los verdes, debe ser Enelo y Anten. Enelo. El Eneldo también, le dicen dil también. Otra planta aromática. Perfecto. Entonces, ¿cómo sembramos? Vamos a hacer lo siguiente. En esta bolsita tienen tierrita, ¿no? Y lo que vamos a hacer es agarrar. Ah, eso también es importante. Si ven algo así grande, eso es musgo. Si ven, cuando sembramos desde semilla, las plantas son muy bebés y necesitan estar un poco más fuertes. No pueden con. No tengo dónde poner una hoja muy grande, no se van a desarrollar bien. Y lo que vamos a hacer es llenar nuestros semilleros con tierra, ¿sí? Hasta llenarlo. Bien. Le podemos dejar un dedo arriba, ¿sí? El tamaño de un dedo, le dejamos un poco de espacio. Listo. Con los dos semilleros, si tienen más, el sustrato debe ser suficiente para más. Sí, puede alcanzar para mucho más. Y ahí tienen una bandejita que quieren usar de frente, o tienen más conitos de papel, adelante. Daniela, ¿crees que puedes quitar la presentación para que se te pueda ver mejor? Claro que sí. Ahí tienen una opción también, la vista de hablante, creo que se llama, para que solamente vean quién está hablando. Sí, vista del hablante. Ya. Listo. Bien, espero que puedan ver bien. Ahí están nuestros semilleros y los vamos a llenar bien. Voy a hacer un experimento que nunca antes he hecho, pero siempre es bueno experimentar. Yo hace poco me compré una pitahaya en el mercado y me quedó la cáscara. Voy a tratar de sembrar ahí adentro. ¿Sí? Los invito también siempre a experimentar con diferentes materiales, con lo que tengan a la mano, como les digo, si es que les gusta el yogurt y tienen esos envases de yogurt, por ejemplo, los pueden usar. Botellas de plástico también, cortarlas, ¿no? Vamos a ver si me va a funcionar esto. Bien. Genial, ya tenemos nuestros semilleros llenos de tierra, ¿cierto? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir nuestro paquetito de siembra. Ven ahí. Abrirlo. Y con mucho cuidado vamos a, no vaciar todo, pero vamos a vaciar un par de semillas en nuestra mano. Ven que las semillas, todas las semillas que les he dado son bastante chiquitas, ¿no? Y lo que ya hemos aprendido es que hay que enterarlos todos a tres veces el tamaño de la semilla. O sea, para las semillas de lechuga, aguacate o yantén, ataco, esas semillas pequeñas, básicamente hay que cubrirlas un poquito nomás con la tierra, ¿ya? Pero no hay que enterarlos mucho, ¿sí? Bien. Ahora, ¿quién se acuerda? Señorita, una pregunta. La tierra no hay que presionarlo, ¿no? Acá en la. No mucho. O sea, pueden. No hay que aplastarla mucho, pero sí pueden darle un poquito de presión porque es un sustrato bastante esponjoso, ¿no? Igual ahora que vamos a regar, nos vamos a dar cuenta que igual se va a hinchar otra vez, ¿no? Bien, ahora, ¿quién se acuerda cuántas semillas hay que poner por semillero? ¿Qué piensan? ¿Meto todas las semillas o un par nomás? Sí, un par nada más. Exacto. ¿Sí? Tres a cuatro semillas hay que poner, ¿por qué? Porque cada semilla, o las semillas en general, les decimos que tienen un poder germinativo de 60%. O sea, dos tercios terminan
pero siempre hay una u otra semilla que nos puede fallar. Por eso es mejor poner como 3 o 4. Y bueno, los otros, las semillas que les he dado, todas esas semillas las producimos nosotros. En nuestros huertos orgánicos, donde no usamos nada de químicos, entonces esas semillas son orgánicos y son muy buenos y todos son muy frescos. Entonces sí les deben germinar, al menos la mayoría. Bien, pues voy a elegir. Señora Daniela, discúlpeme, yo tengo yantén, pero es polvito, no es semilla. Parece, el yantén son semillas muy chiquititas, diminutas. ¿Y qué cantidad voy a agarrar? Porque me echa un poquito en la mano. ¿Y qué cantidad? Igual, o sea, 3 a 4 semillas debe ser suficiente. Semillas. A veces cuando las semillas son muy chiquitas como el yantén. Es un polvito. Parece polvito, es cierto. Son como puntitos nomás, ¿no? Las semillas de yantén. ¿Quién tiene yantén? Igual, que no veo bien. Muy chiquitos, yo les recomiendo que mojen su dedo un poquito, con un poquito de agua, si quieren, y van a ver que se quedan pegadas las semillas. Eso nos puede ayudar. ¿Sí? Ya. Las semillas son así, minutas, nos ayuda, y las vamos a poner en nuestro semillero. Ya. Bien. Y como les digo, las de lechuga las pueden cubrir un poquito nomás, enterrarlos un poquito, pero no hacerle un súper hueco porque no va a salir, no va a poder salir la pobre semilla. ¿Sí? Dos semilleros, podemos sembrar cada variedad, podemos también, por si ahora solo queremos sembrar lechuga, podemos hacer las dos con lechuga y a ver qué sale. Para quienes tienen el mix de lechuga, les he puesto dos diferentes variedades, una de seda y la otra es hoja de roble, se llama, que es un poco más oscurita, como morada. Bien, ahora que les hemos puesto las semillitas, estas son las semillas de mastuerzo, por ejemplo, que por si la calle, por si ven que alguna vecina tiene mastuerzo, de la hoja, de la flor misma, sale la semilla. Lo mismo con esta flor. No, sí, no está costumbre. Ven, esto ha sido una flor hermosa de caléndula, y de la misma flor le salen las semillas. La que tiene unas semillas bien particulares. Voy a enseñar bien. Esto lo que ahora, esto es una semilla. Todos están bien. En mi otra semilla. Estaba haciendo una semilla. Bien. Ahora que hemos hecho los semilleros, hemos cubierto un poco. Para poder terminar. Agua. ¿Sí? ¿Les han dado ese tipo de dispersores o les han entregado unos más chiquitos? Estos grandes. Exactamente igual. Perfecto. Cualquier tipo de dispersor funciona, ¿ya? Pueden también, yo por ejemplo, productos de limpieza que tienen estas cosas. Esto también funciona, ¿sí? Pero esto es un poco más profesional. Porque acá les voy a enseñar cómo funciona, ¿ya? Porque yo también me acuerdo, no tenemos, hay algunos que no tienen. Ya, ahí igual no hay problema. Pueden usar, si es que tienen en casa unos productos así, con ese tipo de spray, pueden usar esto. Esto también, esa cabecita, también la pueden conseguir en el mercado a un sol y la ponen en una botella plástica. Eso es otra opción. Me dio la plantita, semilla. Si es que algunos no tienen, se los vamos a entregar después, ¿no? No hay problema por ahora, pero más adelante. La plantita, la semilla, sí, que tomamos las semillas. Me han preguntado, me imagino que, ¿qué es esto? ¿No?
Eso es como una pequeña bombita. Esta hay que moverla así. Se llenen lo primero con agua, por supuesto, ¿no? Hay que llenarlo con agua. Y una vez que esté llena de agua, hay que bombear. Ya tú también lo sabes. No, pero otros días. Así bien, desde arriba, abajo, hasta que van a sentir que en algún momento va a ser un poco más difícil, ¿no? Eso es para... está un poco tiempo. No es tanto space, sino es un poco más fuerte. Para tengo sed, Marco. Ay, no. Tratando de buscar la forma, la mejor forma de poner eso. Como les decía, acá si lo abren, sí, la pinara. Van a darse cuenta que va cambiando la fuerza del agua, ¿sí? Para las semillas, lo mejor es poner lo más suave que tengan. ¿Sí? Porque cuando les cae, estamos bombeando y así debe salir. ¿Lo pueden ver? Como una neblina. Y si lo abro, sale de frente, ¿no? Y eso puede, con una fuerza así del agua, lo pongo a mi semillero para que se salgan las semillas, ¿no? Porque ya me he visto que las semillas son muy chiquitas. La cantidad es para que moje toda la tierrita. Quiero regar mis semillas con algo así. Todas las semillas se van a salir. ¿Sí? Vamos a regar. ¿Cómo sale? ¿Dónde se debe salir? O con goteando, ¿sí? No sale. ¿No sale? A ver, si es que no sale, ábrelo, no sale. Acá adelante tiene un lugar para... ¿Está bastante? Hay que regar muy bien, ¿sí? La vez, después de sembrar desde semilla, hay que regar tan bien que todo el sustrato, todo el semillero esté húmedo. Todo el tiempo. ¿Sí? No te pueden usar un vasito con agua y le echo un poquito a su lado. No pueden tratar de ayudarse para usar con agua cuando no tengo. Pueden usar un poquito con agua y ayudar un poco con la mano para que no caiga tan fuerte, sino que vaya goteando, ¿no? ¿Lo ven? Ahí empieza a gotear. Ya hemos regado tanto que se sale el agua por debajo. Y después de la siembra, desde la semilla, igual después del trasplante, hay que regar muy bien. Nunca más volvemos a regar así. Solo después de la siembra y después del trasplante. Oye, me falta uno. A ver cómo van ustedes. Señorita, después de todos los días hay que regar hasta que salga la semilla, hasta que se vea la planta. Mire. Primero, después de la siembra, después de haber puesto las semillas, hay que humedecer todo muy bien, ¿sí? Ajá. Después solo hay que mantener húmedo. Nunca más volvemos a regar tanto, ¿no? Siempre es como que ver un poco, se está secando, ya. Con mi spray, con mi dispersor,
lo voy mojando. Siempre va a tener que estar húmedo, ¿sí? Y lo ponen en un lugar con sombra. Bien. En los conitos de papel higiénico se ve bastante bien cuando le hemos echado bastante agua, ¿no? Porque vamos a darnos cuenta que se moja y hasta abajo. Está muy bien cuando está así. Yo qué hago cuando hago mis semilleros para que no me ensucie todo, es que los pongo encima en cualquier bandejita o en un platito que tengan. Yo, por ejemplo, ahorita he puesto mis tres experimentos de hoy, los pongo así. Ahora, importante también, para no olvidarme qué es lo que he sembrado, por supuesto, tomo mi palito. Como les digo, lo pueden partir en dos y ponen el nombre de la planta en un lado, lo que han sembrado, y en el otro lado de la fecha. Eso es algo que normalmente cuando tenemos un huerto urbano puede ser bien interesante también, tener una pequeña libreta. Yo me acuerdo que mi abuelo en su huertito siempre tenía su libreta donde apuntaba qué es lo que ha sembrado, cuántas plantas de qué, en qué momento, y al final, por supuesto, también apuntó cuánto ha cosechado, ¿no? Entonces, al final del año sacaba cuenta, ay, he sacado 7 kilos de fresa, 10 kilos de papa, ¿no? Y es bonito también ver un poco qué cultivo nos va mejor. También más allá. Han sido viejas y no han funcionado, ¿no? Es bonito hacer esto. Sí, es que después de esos dos, si gustan, ¿no? Como les dije, pueden partirlos y van a tener cuatro. Si no les alcanza, pueden también ponerlo acá. Se va a mojar un poquito, pero también pueden ayudarse con papelitos, ¿no? Muy bien. Eso fue la parte de siembra. Ahora, otra vez, ¿dónde los pongo ahora? ¿En el sol? La sombra. La sombra. La sombra. Bien. Bajo sombra. Sí. En la cocinita, si tienen un espacio donde esté, ¿no? Con bastante sombra. Cualquier lugar donde no le caiga luz directa. Ahora. A ver, ¿cómo van? Las lechuguitas. Bien, ahora vamos a sembrar. Sí. Ay, perfecto. Ahí lo tienen en bandejita. Muy bien. Como les digo, lo que también pueden hacer, porque estoy casi segura que a todos les debe quedar sustrato, ¿no? Eso también, si tienen una bandeja así, grande, lo vacían nomás en la bandeja y tienen otro súper semillero. Aquí, si quieren sembrar en esto, pueden hacer pequeñas zanjas. Una, dos, y ahí dentro ponen las semillas, lo cubren nomás y ya está. Nada más. Lo pueden cerrar y ahí tienen su mini invernadero. Va a funcionar súper bien. Muy bien. Y se tapa. Lo pueden tapar. Lo pueden tapar. Sí. Como la señora tiene ahí una bandejita parecida. Perfecto. Sí, la voy a copiar. Está permitido. Y deseado. Muy bien. Otra cosa que vamos a hacer ahora es el trasplante. Y también les cuento que otras cosas, estas bolsas, por ejemplo, también nos pueden servir, ¿no? Para sembrar. Muy bien. A ver, ¿cómo van las demás? Vamos bien. Me rebasó todo el agua, señorita. Si es que no sí funcionó tiempo, finalmente, señora Victoria. Ponen un... Pero se me salió todo el agua... Empezó a salir fuerte. Y yo me confundí cuál era la semilla que he puesto en cuál. Okay, bueno, vayan experimentando. Es bastante gracioso, ¿no? Pero es una herramienta que nos va a servir sobre todo para los semilleros, porque después, cuando va creciendo, nos van a enseñar. Pero ese es un tomatito que ya me ha crecido. Y ese ya está bastante grande, ya lo puedo trasplantar. Pero cuando son muy chiquitas, por ejemplo, las lechuguitas pequeñas, les voy a enseñar otra. Acá
acabo de trasplantar hace pocos días. Ven ahí unas lechuguitas, son diminutas, cuando son bebés son muy delicadas, entonces ahí es mejor cuidarlos con esto. He visto a veces que siembran plantas pequeñas en los parques y vienen con esos tanques que sale el agua así. Los matan todos. Es muy difícil mantenerlos vivos cuando los ahogamos o cuando les echamos el agua así encima, ¿no? Mejor con mucho cuidado, gotita por gotita. ¿Sí? Con esto es igual, como les digo, tengan cuidado porque a veces sale con mucha fuerza y ahí es soltarlo un poco. Parece manguera. Eso mejor, me ha pasado a mí ahorita. Acá lo pueden ajustar, ¿sí? Ya saben. Bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a la parte más divertida. Todavía voy a tener que ver la forma para que me vean bien. Ya he experimentado un poco antes. Bien. Los voy a tener que... Señorita, pero mi problema ahora es que ya no sé cuál era la semilla que he puesto en los semilleros. Se me salió el agua que me confundí totalmente. No hay problema, si vas a dar cuenta, si no, cuando salen las primeras... Nos mandamos fotos igual para poder decirle cuál es cuál. No hay problema. Nos vamos a dar cuenta. A veces también es divertido, ¿no? Meter bastantes semillas y después ver, ¿no? Lo que me pasa a mí mucho es que me crecen semillas del compost. Y a veces me crece un tomate y puedo ver que es un tomate, pero no sé cuál. Porque eso recién se ve después cuando las hojas son más grandes, ¿no? Claro. Bien. Ahora, vamos a la parte de trasplante. Les voy a dar igual una mini introducción al tema del trasplante, ¿sí? Ya estamos en la parte de trasplante. Ahí está. Ya. El trasplante. También es importante. Bueno, ya les he enseñado mi tomatito. Pero el trasplante es importante saber que la planta debe tener un tamaño mínimo, como les dije, ¿no? Cuando son muy chiquitas y tienen recién una o dos hojas, lo más probable es que con el trasplante se estresa demasiado la planta y muere, ¿sí? Tienen que tener 2 a 4 hojas verdaderas. Esa parte es divertida porque las hojas... ¿Qué son las hojas falsas, no? ¿Qué son hojas falsas y verdaderas? Pero un plantín chiquito, las primeras 2 hojas que le salen se parecen a cualquier tipo de caliza. Cada bolsita estaba con un ganchito de diferente color. Las primeras 2 hojas, perdón. Cada color significaba... Las primeras 2 hojas se llaman cotiledón. Son las primeras hojitas que le salen y, como les digo, se parecen mucho. ¿Por qué están en piedra cera? Las 2 hojas todavía no podemos ver si es tomate, si es qué tipo de planta va a ser, ¿sí? Recién la tercera y la cuarta hoja son las hojas verdaderas, son las hojas que verdaderamente se parecen a las hojas de la planta final, digamos, ¿no? De la grande. Y recién cuando tengan 2 a 4 de esas hojas verdaderas, entonces debería tener 4 a 6 hojas en total. Ahí recién vamos a poder trasplantarla. Ahí recién va a ser lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Y ¿llegó? Tenemos el trasplante. ¿Cómo hacemos? ¿Qué te dijo? Cita Daniela. ¿Cosa? Disculpe. Cita Daniela, sería bueno de que los compañeros que estamos en el Zoom, como que apaguen su micrófono porque no se entiende bien lo que usted está hablando. No, yo los puedo, yo creo que yo puedo apagarlos, si no, a ver.
Me he apagado a mí misma. Ya, ahora sí creo. Perfecto. Seguimos. Uy, no, esta era mi terraza antes. Quería entrar. A ver. ¿Qué pasa con mi computadora ahora? Ojalá. Ojalá ahora sí. Ya. Bien. Listo, ¿me escuchan bien? Si no, ahora sí. Listo. Bien, el trasplante. Primero les dije, debemos asegurarnos que la planta está lista para el trasplante, que tenga las hojas suficientes. ¿Cuántas serán? 4 a 6 hojas, mínimo. ¿Sí? Mínimo, mínimo. Bien, después necesitamos preparar la maceta, nuestro contenedor final, ¿no? Lo llenamos con sustrato, ya sabemos, una tierra bastante rica en abonos, en nutrientes, ¿no? Y por supuesto, si es que trasplantamos plantas grandes, hay que dejarle un poco de espacio también para la planta, ¿no? Y vamos a cubrir, apretar, y también después del trasplante, igual que después de la siembra, hay que regar muy bien, ¿sí? Y eso será toda la introducción y vamos a la acción. Todos deben tener una java así de plástico. Creo que la de ustedes es incluso un poco más grande, ¿no? Y les deben haber entregado este material que ven acá en los bordes, que se llama Tarflex. A las que se han conectado temprano, les dije que este material es el mismo material que usan para los banners y hasta para veleros. Y es porque es un material muy duradero. Les va a durar años, ¿sí? Lo que vamos a hacer es forrar. Todavía no nos han entregado. Todavía, a menos a nosotras no. Hemos estado trabajando en campo todo el día, no hemos tenido tiempo para hacer absolutamente nada, ni buscar nuestros materiales, nada, desde temprano. Yo estoy acá sentada con mis lechuguitas y mi bolsita. Nada más, no he tenido tiempo de buscar nada. No nos han terminado de entregar material y tenemos nuestras plantitas. Y nada más. No se preocupen. Ya hemos aprendido la parte de la siembra. Yo igual les voy a explicar cómo trasplantar y cómo deben hacer. Y ahí podemos igual, ¿no? Estamos en contacto, tenemos el grupo en WhatsApp, ahí pueden seguir haciendo preguntas. Podemos, si gustan, también tener otra sesión pequeña o les mando un video, ¿no? Eso podemos hacer, porque creo que algunos tienen, otros no tienen, entonces yo igual les voy explicando, no es nada complicado tampoco el tema de trasplante, y yo por ejemplo también recién hoy conseguí los materiales en el mercado, porque esas jabas también, las de plástico igual que las de madera, los pueden conseguir en cualquier lugar, ¿no? Y los que ya tienen, ya saben, van a tener una java así, o si no, sí, se le tenemos la java, pero no el plástico. Ya. Y este plastiquito, el Tarflex, yo le he fijado con unos ganchitos. Lo pueden también simplemente doblar bien. Pero muy importante, lo que vimos ayer, el tema de los contenedores, si es un plástico, tienen que hacerle huecos por debajo. Muy, muy, muy importante. No se olviden, ¿sí? Y después lo van a llenar con esa tierrita que les han entregado. Yo he mezclado mi propia tierra y tiene unas cositas blancas que también han visto en su sustrato de siembra. Sí. ¿Qué son esas cositas blancas que parecen tecnopor, pero por supuesto no son? ¿Alguien tiene una idea? Me imagino que son vitaminas. Casi, sí. Son minerales. ¿Son adornos? ¿Son adornos? Parece hasta bonito, ¿no? Como un helado así, espaciatela, ¿no? No sé. Sí. Es un material que se llama perlita, ¿ya? Se usa bastante en la agricultura urbana porque es muy ligero, no pesa nada. Y a veces también, como todos somos mujeres, yo a veces con todas mis macetas para poder mover y limpiar, se me hace un mundo, ¿no? Entonces yo trato de usar un sustrato que no pese tanto, que sea bastante liviano. Y también, bueno, les voy a enseñar después, he puesto unas como carritos, que básicamente es una madera con algunos rollitos abajo para poder mover bien mis,
mis macetas, ¿no? Pero sí, estas cositas son perlita, son minerales, y ayudan, aportan algunos nutrientes y también ayudan que sea más esponjoso, porque esto también absorbe agua y después lo suelta poco a poco, ¿no? Por eso nos ayuda. Pero son cosas que no son necesarias realmente, ¿ya? Pueden usar solamente una tierra preparada, como les dije ayer, con musgo, con humus, eso sí. Sin humus y sin compost no se va a poder. Eso es importante. La próxima sesión vamos a aprender cómo hacerlo en casa, pero también pueden comprar un saquito con humus, ¿no? En el mercado, también para abonar. Para quienes tienen jardín, de repente van a necesitar un poco más de abonos, ¿no? Pero bien, para esa java les vamos a entregar tierra. Ojalá les sobre un poco también para tener más macetas, ¿sí? Esa ya la he llenado, ya lo he preparado anteriormente. Y lo que vamos a hacer es el trasplante. Les deben haber entregado o les van a entregar dos de estas plantas aromáticas en bolsa, ¿no? Ya nos entregaron. A ver, yo tenemos tengo acá... Tenemos todo menos la bolsa. Tenemos todas las plantitas menos de la bolsa para forrar. Bien, entonces eso va a ser como una tarjeta. Ajá. Ajá. A ver, vamos a empezar primero a identificar las plantas que tienen. Quienes están ahí y tienen sus plantas, pueden sacarlas y vamos a hacer un pequeño juego de adivinanzas. A ver, ¿quién adivina la que yo tengo? ¿Quién la conoce? Bueno, si estuviera con ustedes, les haría oler también, ¿no? Porque esa es la manera más fácil de sacar qué planta aromática es. A ver, la acerco un poco más. ¿Muña? No. Tiene no. Hojas bien chiquititas, a ver. ¿Orégano? Cerca, muy parecido. Huele parecido también. ¿Albahaca? No, empieza con T. ¿Toronjil? No. ¿Tomillo? Tomillo, bien, el tomillo, perfecto. A ver, ¿qué planta tienen ustedes? A ver, ¿qué planta es esta? Ay, no se ve, ¿no? No se ve. Mi pantalla no se ve. Parecía una planta así parecida a la menta. A ver, acérquenla un poco más. A ver. Perfecto. Eso parece un toronjil. Sí. Ajá. El toronjil tiene unas esquinitas en las hojas, ¿no? Sí, bien. Probablemente ahí veo unas mentas. Eso es, lo que yo tengo es orégano. Orégano. Y la otra es... No sé si es menta, hierbabuena, toronjil. Toronjil, creo. Sí, toronjil. Genial. La muña la podemos distinguir porque es un poco más peluda la hoja, ¿no? Genial. Perfecto, ya. El trasplante para todos es el mismo proceso, ¿sí? Da igual qué tipo de planta tengan. Ahora, lo que hemos visto ayer, tenemos la java, que es bastante grande, donde entra bastante, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, o con una regla, o simplemente con la mano, ver o dibujar pequeños radios para ver cuánto espacio le doy, ¿no? Ya sé que voy a poner un tomate ahí en el medio, podría poner unas albaquitas al costado, porque ya sé que se llevan muy bien el tomate con la albahaca. Y acá, al costado, en una esquinita, voy a sembrar mi primera planta aromática. Entonces, le voy a hacer un pequeño hueco. Y ahora viene el primer truco. Estas bolsas no las rompan. Le van a servir más adelante. Yo siempre los reuso. Acá abajo van a ver que hay huequitos. ¿Ya? Estos los agarran nomás, así, y con mucho cuidado la sacan. Y no la dañen, no la corten, esa les puede servir. Y van a tener una planta así, con mucha tierra, y ven que la tierra es muy compactada. Es muy compacta. Y eso es lo que les comenté ayer, que no es tan bueno,
¿no? Porque se van a asfixiar las pobres. Entonces lo que hay que hacer es sacarle la tierra, ¿sí? No tengan miedo, pueden sacarla así con cuidado, pueden hasta golpearla un poquito y tratar de sacarle la tierra. Hasta dejarle solamente la raíz, ¿sí? La pueden golpear un poco, no tengan miedo, no, no les van a hacer nada. A lombrices. ¿Está? Bien. Y se van a dar esta tierra, la cogen y la aplastan y se queda así. Porque tiene demasiada arcilla. ¡Ah, sí! ¡Hay una lombriz! ¿Ves? ¡Ah, qué asco! ¡Ah! ¡Oh, qué lindas! A mí me encantan. Son demasiado útiles. ¡Ah, qué horror! Y la voy a poner a mi composta. ¡Ay, qué felicidad! Bien. Señorita bueno. Daniela, yo tengo bastantes lombrices en que tengo, yo le digo macerado, porque tengo una bolsa donde he hecho todo lo que es la cáscara de todas las verduras, aserrín, tierra, todo eso está todo mezclado y bastantes lombrices. ¿Y es bueno que tengas tantas lombrices? Sí, yo también tengo, son mis mascotas. Ay. Mascota, no se imaginen. El tema del huerto también, igual. La pasada, bien gordos y grandes, me asusté, parecían culebras, las agarré, los tiré. Y mi hijo me dice: mamá, eso no se bota. Me dice: ¿tú sabes qué cuesta? ¿Qué? Le digo: sí. ¿Cómo se pueden vender? La verdad es que son muy útiles los lombrices. Y en general, en sus macetas también les pueden aparecer bichitos. No solamente plagas, sino también algunos bichitos inofensivos, ¿no? Como esos chanchitos de tierra, por ejemplo, que todos conocemos, ¿no? Que no hacen nada y en realidad no hay bichos malos, siempre digo, ¿no? Pero bueno, menos las plagas, que ya vamos a ver también que podemos, cómo podemos identificarlas, cómo podemos combatirlas, ¿no? Pero, regresando a nuestras raíces, ahí, así debe quedar, ¿ya? Con la raíz suelta, con ya casi nada de tierra. Y la tierra que tengan, que es, como les digo, bastante arcillosa, la mezclan con el otro sustrato que tengan, ¿sí? Bien. Y ahí le vamos a hacer un huequito. A ver, ¿dónde me ven mejor? Creo que acá arriba, ¿no? Le hacemos un huequito y la metemos. Cubrimos con tierra y... Ahora, eso también es importante, siempre digo que hay que decirle que esa es su nueva casa, o sea, hay que aplastarla bien, así formando como un triángulo con nuestras manos, ¿sí? Y la vamos a aplastar un poco, ¿sí? Vamos a apretar un poco para que sienta que es su nuevo hogar, ¿sí? Bien, ya tengo una, acá tengo otra, que tiene un sustrato un poco distinto, tiene más arena. Pero eso también hay que sacarlo, ¿sí? Eso se llama trasplante a raíz libre o raíz suelta, ¿no? Justamente porque lo que estamos haciendo es soltar la raíz, ¿sí? No tengan miedo. Así debe quedar. Uh-huh. A ver, ¿quién la reconoce? Ah, a ver, ¿ají? Ni idea. ¿Es ají o pimiento o rocoto? Sí, muy bien. Un ají es. ¿Qué? Ají. Ají. Sí. Yo tengo mis plantas de ají en una sola tina y tengo varias plantas, tengo que separarlas. Sí, están muy cercas. Mire, un solo ají, una sola planta, necesita mínimo. Bastantes plantas. De 7 a 10 litros, hasta más. Una sola. ¿Sí? Mejor separarlas para que tengan espacio. Sí, pero el problema es que se caen las flores. Ah, ya. Esto puede significar que le falte algún nutriente. Ahí es mejor darle un poco de humus, un poco de compost. Y también puede ser porque no es época todavía. Recién entramos a la época de los ajíes, el verano. Claro, porque ahorita están con flores. Y tengo un pimentón también que está ya grandecito. Ahí le mandé foto. Y hasta que den frutos demora un poco también. El ají puede demorar varios meses en dar frutos, ¿no? Sí, el pimentón ya están grandecitos, ya están así el fruto. Ya está con fruto.
y el ají, que tiene frutos grandes, necesita más espacio. Si quieren sembrar un ají chiquito, como un pipí de mono, un terapita, algo que tenga un fruto más pequeño, pueden sembrarlo en una maceta un poco más pequeña también. Bien, entonces, ¿qué había que hacer? Hay que hacer un huequito, ¿cierto? Uy, este tiene bastante raíces, entonces voy a tratar de hacerle un hueco un poco más profundo. Cerrarlo bien. Mío. Y lo presiono un poquito para que sepa que ahí se queda, ¿no? Bien. Ahora, también les han dado esas lechuguitas. O les van a entregar si todavía no las meten, ¿no? Y ya tenemos. No necesitan mucho espacio, entonces podría ponerlos así, ¿no? Dejándoles un poco de espacio. 5 centímetros necesita alrededor, ¿no? Un radio de 10 centímetros. Me podría sembrarlas acá. Y acá podría dejarle un espacio para las plantas que he sembrado, para algún esqueje de repente, para otras plantas, ¿no? También puedo sembrarlas acá y dejar un espacio ahí en el medio. Bien, y estas bolsitas igual hay que sacarlas, ¿no? Con cuidado. Pero estas lechugas ya las hemos producido hace unas semanas atrás. Y tienen un muy buen sustrato, ¿sí? Entonces, estas no les tengo que sacar el sustrato. Lo puedo sembrar tal cual. Puede ser un huequito. Y la pongo con toda su tierrita. Y la presiono un poco igual. Alrededor. Y ya está. ¿Sí? Lo mismo con la otra. La saco de su bolsita. La pueden también presionar un poco. No quieren salir la presión un poco. Pueden presionarlo también en los lados para que se suelte un poco el sustrato. Así va a quedar. Y como les digo, las lechugas, como las hemos sembrado nosotras, sabemos que es una buena tierra, ¿no? Porque las plantas aromáticas normalmente les sacamos la tierra porque no sabemos qué es, ¿no? Tiene mucha arcilla, no tiene buen sustrato, entonces es mejor sacarlo. Las lechugas, tal cual pueden ir a su maceta porque tienen buena pinta, ¿sí? Les hago, ¿ves, no? Donde tengo espacio, acá tengo mi tomillo, tiene espacio, el ají tiene bastante. La lechuga también le he dado bastante espacio, pero en esta esquina le puedo sembrar la otra. Muy bien. Otra vez la voy presionando, la voy llenando un poco con tierra. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Agua. Perfecto, ahora viene el riego. Y eso sí, tiene que ser un riego abundante. Como les decía, ¿no? Después de la siembra y después del trasplante, por única vez, ha estado bien abundante. Pueden usar una jarra, una botella. Yo uso mucho los bidones de agua de 7 litros. Ahora voy a usar este para que se vea bien. Alrededor de la planta voy a regar bastante, bastante, bastante. Alrededor de todas. Acá deben caber como 2 litros y medio. Y lo voy a vertir todo. Puede que se caiga un poco de agua por debajo y esté bien. Por la primera vez que regamos. ¿Sí? Y así queda mi huertito. Y acá todavía me he dejado espacio para lo que hemos sembrado hoy. Muy bien. Esto es toda la magia del trasplante. En realidad no hay mucho más que hay que tener en cuenta. Como les digo, un poco darles espacio entre las plantas, ¿cierto? Procurar que la planta lo suficientemente grande para el trasplante, pero no es mucho más. Si gustan y si tienen en casa así una cebolla que ha germinado, un ajo, un diente de ajo que ha germinado, también pueden hacer
el experimento, ¿no? A ver si funciona. Muy bien. A ver, ¿tienen preguntas? ¿Les han quedado dudas? Pregúntenme. Señorita, en la java que me han dado tengo que plantar el orégano, la albahaca y las dos lechugas. Pueden, ¿eh? Todo es totalmente libre. Si tienen un jardín y prefieren la java, usarla para guardar sus materiales o para otra cosa, pueden también o dejar toda la java para una super calabaza y quieren tener otra cosa en macetas más chiquitas. Es totalmente la decisión de ustedes. No era para enseñarles un poco ese sistema del cajón de cultivo, que en realidad nos sirve bastante para poder sembrar varias cositas, como una mini chacra en realidad, ¿no? Si nos damos cuenta, podemos sembrar hasta 6-7 plantas ahí. También, si es que tienen macetas, pueden también las plantas aromáticas, cada uno en su maceta, y de repente quieren solamente sembrar lechugas y un tomate, un ají en el cajón, ¿no? Eso es bastante libre, pueden ustedes decidir cómo quieren darle uso. Pero sí, para experimentar y para probar ese sistema, creo que nos puede servir, ¿no? Ay, qué bonito. Gracias. De nada. Igual les voy a estar sembrado, pero esperaré sembrar en estos días. Perfecto. Porque mañana también tenemos día de trabajo de campo. Así tenemos que no hay tiempo. Sí, o sea, no tienen que, no se estresen con eso, es algo que, ya saben, ese espacio es para ustedes, es para compartir, y si no pueden sembrar ahora, no hay ningún problema, pueden sembrar en un par de días. Eso sí, lo que les recomiendo, mantengan esas lechuguitas húmedas también, ¿sí? Húmedas. No sé si los han podido regar, igual las aromáticas. Si es que no las trasplantan entre hoy, mañana o pasado, igual procuren que las rieguen, ¿sí? Eso sí sería importante, igual darles un poquito de agua para que sobrevivan hasta el trasplante. Ya tiene su agüita ya. Ya, si es así, puedes trasplantarlo recién en un par de días, ¿no? No hay ningún problema. Yo les voy a estar enviando la PPT de hoy para que igual puedan revisar de repente también las propiedades así de cada una de las plantas aromáticas y medicinales que les he mandado. Y bueno, la próxima semana vamos a tener una sesión sobre el compostaje en casa. Para quienes de repente todavía ya nos han contado que algunos sí ya están reciclando sus residuos orgánicos de la cocina. Quienes todavía no lo están haciendo, vamos a dar ahí unos tips también para el compostaje en casa. Y recién en 2 semanas vamos a ver el tema del mantenimiento, que es todo tipo de abono, riego, plagas, ¿no? Que es una parte bien, bien importante también. Bien, perfecto. Entonces nos vamos a estar mandando fotitas también por el chat en WhatsApp. Pueden mandar también sus fotos cuando ya han trasplantado para ver cómo les va. ¿Qué plantas han sembrado? Bien. Señorita, una consulta. Acá tengo una vasija que es mayormente eso de ayudí, de litro, de casi 800, dice, ¿no? ¿Ahí se puede plantar la lechuga? Sí, la lechuga sí. Las aromáticas necesitan un poquito más de espacio. En su mayoría. La lechuga sí. ¿La lechuga la puedo? Sí. Ya. Como les decía, ¿no? Esos volúmenes mínimos, digamos una lechuga o un ajo también, ajo tampoco necesita mucho espacio, un ajo también podría ser en un envase de litro sin ningún problema, pero siempre, como les digo, ¿no? Más espacio les dan, más grande van a crecer. Sí. Muy bien, ahí tenía más preguntas. Ajá, hay que colectar 4 semillas, muy bien. ¿Dónde se trasplanta? Ya, sí, como les digo, ¿no? Si todavía no tienen los materiales, también busquen en sus casas a ver qué tienen, qué podría servir como contenedor, y cuando puedan ya pueden trasplantar en su cajón. Probablemente se van a sobrar tierra para que puedan tener otras macetas también. ¿Qué más nos han comentado? ¿Necesitan luz? Sí,
Esto, por ejemplo, lo que hemos trasplantado ahora, las aromáticas, las lechugas, que ya tienen hojas, ya quieren hacer fotosíntesis, ¿no? De ahí sí ya necesitan un lugar con luz. Bien. Perfecto. ¿Tienen más preguntas? A ver. ¿Alguna consulta? Y no, igual ya saben, siempre me pueden escribir al WhatsApp para responder preguntas también. O para compartir sus espacios, sus plantitas. Perfecto. Señorita, disculpe una consulta. O sea, mis plantas de ají que están en una tina más o menos así, y hay varias, ¿no? O sea, hay como 6, 7 plantas en uno solo. Tengo que trasplantarlos, separarlos. ¿Qué tan grande es la tina? Es una tina así grande. Es una tinita así, más o menos así. Y así. Una bañerita de lirio, prácticamente. Ya, yo creo que podrían estar hasta máximo de 3 plantas. Y separados, ¿no? Como vimos ayer, que cada uno debería tener mínimo 15 centímetros en alrededor. Están todos juntos, han salido un montón y así. Y sin miedo, ¿eh? A veces pasa, no sé si tengo un ejemplo. A veces pasa que están muy juntitas. Y hay que, literal, aunque excavar un poco, pueden usar o un palito o una cuchara de la cocina para sacar la tierra, para separar. La sacan y agarran los 2 tallos y van separando las raíces. Puede que se rompa 1 o 2 raíces. No hay ningún problema. La planta no se va a morir. El ají es fuerte. Los tomates igual. También si ahorita, por ejemplo... Claro, igual acá, tengo... Ay. Si acá les han puesto 4 semillas y germinan los 4, ya sabemos que los 4 lechugas no se van a poder quedar acá, en un lugar tan chiquito, ¿no? Vamos a tener que separarlas. Hola. Hola. No, a mi viecita. Señora Daniela, muchísimas gracias. No, gracias a usted por aquí, con tantas ganas. Y cualquier duda, sí, cualquier consulta. Avisan. No se preocupen, esta semana le voy a mandar una foto de todas mis macetitas que voy a preparar, pero ahorita la verdad que no he preparado nada. He hecho sí las bolsitas de las semillitas que nos ha dado, eso sí ya lo puse, pero el resto todavía no lo he sembrado porque no hemos tenido tiempo, así que mañana tampoco, nosotros trabajo de campo todo el día, así que el lunes a sembrar. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Sí, gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana, y les vamos a estar hablando, mandando el link y todo para el tema del compost. Con mucho gusto. Antes que se retiren, Daniela, muchas gracias, de verdad, ha estado muy interesante la orientación que das, bastante didáctico. En realidad, de esta semana que viene vamos a estar full trasplante, voy a estar yo personalmente, familia por familia, haciendo la práctica que nos estás recomendando, ¿no? Está muy bonito, pienso que todos han asimilado muy bien, ha estado muy didáctico. La recomendación y para las personas que han participado en este curso, y bueno, mis felicitaciones a todos, de verdad que me agrada verlos a todos, porque casi a la gran mayoría, algunos seguramente no pueden, porque a veces no todos podemos acceder a la tecnología, ¿no? No se preocupen, la bolsa, el plástico, ya les he dicho, lo tenemos allá en la comunidad. Lo que faltaba era cortarlo y yo personalmente se los voy a llevar en cuanto les visite por familia para hacer la práctica allí conmigo, ¿no? De acuerdo a la recomendación que nos has hecho. Yo creo que en un par de días ya podemos lograr realizar la práctica. Para todos está la bolsa allí. No se preocupen, conmigo lo vamos a hacer. De repente algunas personas no lo han entendido por completo y yo creo que ayudándonos vamos a lograr replicar lo que nos has recomendado a todos. Así es que no se preocupen, ya la semana que viene todos debemos hacer el trabajo que
ahora Daniela nos ha recomendado. Gracias, señor Hernán, muchas gracias. Señora Julia, un chistecito usted. No, es que estoy bien agradecida, señor Hernán, bien agradecida, bien contenta con lo que estoy aprendiendo. Qué bueno, qué bueno. Qué alegría, qué bien. A mí también me encanta, que, porque ese mundo de las plantas realmente es, como les decía la última vez, ¿no? Es muy gratificante poder ver crecer nuestra propia comida, es increíble. Es muy bonito. Muy bien. Bueno, entonces gracias a todos por estar acá y nos vemos muy pronto. Ya me mandan fotitos. Gracias a usted. Luego que tenga un buen día. Buenas noches. Buenas noches. Señorita Daniela. Le quería mostrar, mire, ve. Esto es un poro. Yo compré un poro, ¿no? Y lo corté y dejé la parte, un centímetro de la comida con la raíz, y lo he puesto en un pirix. Y va brotando. Y de ahí pienso ponerle en tierra para que crezca. Perfecto. Está muy bien. Con el poro funciona súper bien. Como les decía, también una cebolla. Si dejan la parte de abajo, les recomiendo que dejen como 1 o 2 centímetros, 1 o 2 dedos, ¿no? De grosor de la parte de abajo, y ahí lo ponen a agua tal cual y lo siembran. Cuando tenga raíces, dejen que desarrolle bastante raíces. Esto de acá es los palitos de hierbabuena, que también tengo que uh-huh. Les salen ya las hojitas. Estoy esperando que les salga raíces para poderle llevar a poner en la tierra. Perfecto. Muy bien. Igual, si es que están viendo una planta así como toronjil, menta, lo que fuese, pueden sacarle casi todas las hojas, pero la parte de arriba, déjenle mínimo esto. Puede estar totalmente pelado, pero un par de hojitas arriba les ayuda a sacar más raíces más rápido. No tienen que esperar a que tenga tanto, ¿eh? Eso se me ha pasado un poquito. Un poco. Ese ya la dejé para poder enseñarla, básicamente. Sí. Muy bien. Perfecto. Gracias, señorita Daniela. Yo ya me retiro. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Muy bonito, muy entretenido. Y también al señor Hernán. Gracias. Ya les voy a visitar, por favor. Ahora sí hay que ponerles ya muchas, muchas más ganas. Ya vamos a tener de repente algunas sorpresas más para las familias que, bueno, se preocupan, ¿no? Entonces ya les voy a estar visitando. Les voy a llamar por día, qué días voy a estar exactamente a cada comedor y a las 10 familias. Por favor, ya para poder empezar hacer la práctica. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias con todos, me retiro, hasta luego. Vamos a pagar por esta cosa. Luana. Hasta luego, chao, chao. Luana. ¿Cómo se va? ¿Cómo se toma? ¿Que ya van a salir? Ya terminó. ¿Terminó? ¿Lo han dicho? Va a empezar.